Hola a todos, soy el Ponedoce y bueno, aquí estamos de nuevo con Eurotrack. Estamos ya a fin de año, un año más en el canal. Llevamos ya aquí un año y medio juntos, porque el segundo año no lo hago ya hasta mayo, me parece. Y bueno, tenemos aquí una oferta de trabajo. Vamos a aceptar y la vamos a recoger. Son unos depósitos de carga. Estamos en Liege, justo donde lo dejamos. Lo dejamos justo en la empresa de al lado, la del icono azul. Y nos quedamos a dormir, bueno, a dormir, no, a terminar el episodio en el garaje aquel que creía yo que se podía dormir. Al final me he tenido que ir a la gasolinera más cercana. Bueno, pues como he dicho antes, fin de año ya, 31 de diciembre. Esto lo estoy grabando el día 29 porque no me voy a poner a grabarlo el mismo día, porque lo tengo pensado subir el mismo día. Hostia, el mismo día por la tarde, ¿eh? Y no voy a ponerme a grabarlo y a subirlo porque no me da tiempo. No hay tiempo físico para grabarlo y subirlo la misma tarde. Así que bueno, aquí estamos. Espero que paséis un feliz año, que hayáis pasado un feliz 2013 y que lo que os espera el 2014 sea mejor todavía. Bueno, larga cola la que nos espera para pasar. A ver si alguno nos deja con el intermitente, a ver si algún buen hombre se para. Y bueno, pues eso, espero que sigáis un año más en el canal, que sigamos creciendo, que si podéis decirle a vuestros amigos que me ven y que no están suscritos que se suscriban, o que le digáis a vuestros amigos, les habléis de mí, de mi canal, para que así vayamos creciendo. Y bueno, mientras más mejor, ¿no? Mientras más gente haya, más opiniones daréis y más podré ofrecer al canal. Vale, este me deja pasar, gracias. Y bueno, como digo, mientras más gente mejor, porque alguno me dirá que suba esto, otro me dirá que suba lo otro, así podréis tener más variedad en el canal, porque como se ve, yo siempre subo lo que me digáis vosotros, siempre que tenga el juego o que me lo pueda pillar. Porque no voy a subir ahora un juego que no pueda. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La disponibilidad económica del youtuber, hombre. Y bueno, como digo, hoy estamos al día 29. Estoy aquí grabando mientras juegan mi clan del COD, del Call of Duty, mientras juegan una ODC. Está jugando aquí una ODC en el televisor al lado, los estoy viendo yo. Así que bueno, a ver si ganan algo. No sé muy bien qué son las ODC. Han estado comentando por el grupo de WhatsApp que podríamos llegar a ser un club si ganamos un partido. Así que bueno, están jugando la segunda de dominio. No sé, he llegado ahora mismo, no sé si han ganado las otras. Así que bueno, espero que esto salga bien. Y ya cuando me compre la capturadora, que estoy viendo a ver. Estoy comparando precios porque quiero pillármela para lo que sería mi cumpleaños, que sería el 26 de enero. Dentro de un mes, vamos. Que también haré vídeo para ello. Y estoy viendo qué capturadora me saldría más económica y me daría más rentabilidad. Porque no me voy a comprar la HDP VR2 ni tampoco la del gato, que pasan de los 150 y no llego, no me llega el money. Así que bueno, me pillaré una vermedia que he visto, que no es la nueva que ha salido, que me parece que cuesta 150. Me pillaré la anterior, que la han rebajado a 110, me parece. Así que si puedo, me pillaré esa, porque como he visto y he leído, parece que es muy buena. La que ha salido ahora es mejor, porque es normal, ha salido nueva, se supone que es mejor.
Así que, viendo los resultados que da la nueva, la anterior tiene que dar resultados parecidos, porque puede que caiga. Y en cuanto caiga, pues como estoy diciendo, subiré competitivo de Call of Duty Ghosts. Seguiré con el Road to Gold de la FAL, que lo tengo que terminar. Como recordaréis, bueno, recordaréis, no sé si recordaréis, pero yo sí lo recuerdo. Llevo 62 tiros a la cabeza, que es como lo dejamos, con el camuflaje sanguinolento. Tendría que llegar a los 100 y después los retos de sin accesorios, tiros lejanos, dobles bajas y sanguinario. Y ya se sumaría una más a la colección de armas de oro, que ahora mismo tengo el lanzacohete FHJ, que es muy fácil de sacárselo, que me lo saqué el primero de oro. También tengo la N, la Scratch y la SWAT 556. Está bastante chulo sacarse la SWAT, porque hace de ráfaga de 3, porque la M8 de ráfaga de 4. Al ser de ráfaga resulta bastante complicado dar los tiros en la cabeza, porque tiene que ser el último tiro de la ráfaga el que lo mate y le dé en la cabeza. Porque si le das dos tiros, los dos primeros en la cabeza y el segundo le da en el cuerpo, entonces no te dan tiro a la cabeza. Así que resulta bastante chulo sacársela. Yo me la saqué en un día, al igual que la SCAR y la N. El fusil de asalto, no sé lo que estoy haciendo, me los he sacado los tres en un día cada uno. Así que bueno, ahora me estoy sacando la MSMC. Me quedan cuatro tiritos a la cabeza. Empecé antes de ayer, sí, antes de ayer a sacármela, porque la tenía en el camuflaje de chocolate, el último de la primera fila, que son los 30 o 40, no, 40 tiros a la cabeza, pues ahí la llevaba. Así que otra más que se va a sumar a la colección. Bueno, nos quedan 1 hora 48 minutos. Otra cosa que también quiero comentaros es el tema de Stronghold. Esa serie que tengo subido 3 episodios. Metemos el intermitente. Tengo subido 3 episodios y me parece que la voy a tener que dejar. Una pena tener que dejarla, porque un juego y una serie que me gusta bastante. Me estaba gustando bastante jugarla. Y pues eso, pues voy a tener que dejarla, porque como digo, sale el error de que ha dejado de funcionar. Lo he instalado varias veces, lo he descargado de otro sitio y tampoco se soluciona. Así que bueno, tendré que dejarla. Y ya, si algún día encuentro una solución, porque estoy buscando todos los días soluciones para solucionar el problema, pues si algún día encuentro solución, pues ya volveré a subir. Por eso tenerlo seguro, que esa serie no se va a acabar. Voy a dejarla, diríamos, suspendida, pero no abandonada. Vale, he pagado la deuda, me quedo con 487 euros pelados, la deuda del banco. Así que vamos ya avanzando lo que sería la devolución de créditos. Espero que termine pronto, para así poder seguir sumando dinero, porque si me va a estar quitando todos los días 8.000, pues no voy a recoger mucho dinero, que digamos. Así que bueno, vamos a coger por aquí. Ya queda poquito para llegar. A ver, otro tema que tenía que deciros, que no me acuerdo, ¿vale? O sea, que ha pillado, que sí. Dale marcha atrás, que se ha quedado ya trancado. No ha cogido bien el ángulo. Vale, bien. ¿Quién es el que me ha dado eso? Baldur. Vale, me ha dado 1812 euros y yo que estoy aquí atrancado de mientras. Ahí está, salimos. Estas son muy jodidas, estas curvas así.
cerraditas y para arriba. Porque las que son para abajo suelen ir por el otro lado y no suelen tener los guardarraíles, por lo que no se te queda trancado. Siempre suele pasar esto que me queda trancado. Bueno, siempre no. Antes me pasaba mucho, pero ahora ha dejado de pasarme. Hasta hoy, que ha vuelto otra vez a pasarme. Maldita sea. Bueno, chavales, vuelvo al tema de fin de año para contaros lo que sería propósitos para 2014. Bueno, propósitos para 2014 sería cumplir el de 2013, el de 2012 y el de 2010. He dicho 2000, he dicho 2013, sí, 2012, pero después he dicho 2011. No, ya se me va la olla. Bueno, lo de 2013, 2012, 2011 y 2010. Los 4 años anteriores, ninguno lo ha hecho. Pues a ver si este año los cumplimos. Porque siempre se suele proponer una cosa la gente, pero nunca la cumple. Al final de año nunca la ve cumplida. Y bueno, vamos a adelantar este aquí rapidito. De que venga alguien. ¿Accidente de qué? Si no, me he chocado. Joder, tío. Pues bueno, si me he chocado, no lo he visto. Se ha metido en medio, ha acelerado justo cuando estaba adelantando. Es culpa suya. Pues bueno, a ver si cumplimos el propósito de cumplir los propósitos anteriores. Los propósitos ese. Bueno, a ver si vosotros podéis cumplir los vuestros. Si queréis me lo podéis dejar en los comentarios. Si no, no pasa nada, tampoco es que sea una obligación. Aquí parece que hay atasco. Ok. ¿Hay atasco o no hay atasco? Vale, yo me tengo que meter por aquí y ya me voy para adelante yo mirando el atasco. Vale, nos abrimos para que no se enganche. Perfecto. Y bueno, nos dirigimos a Reims, cantera de Reims, en Francia. Y la ganancia son 6.000. Pues perfecto. Venga, tira, hombre. No tira esto. Pues bueno, estamos ya en un cuartito de hora. Lo que serían 2 minutitos. Y mientras aparcamos todo, pues bueno, se va a los 2 minutos. Tengo ahí calculado el tiempo, ¿eh? Bueno, bonitas vistas de aquí, de la carretera que hemos cogido antes. Es esa, ¿no? No sé si es esa o no. Pero no, no es esa porque tiene demasiadas curvas y va por montaña y nosotros hemos venido por autopista. Que bueno, estamos ya aquí en la cantera para entregar el pedido de reserva de combustible. Para estos trabajadores de la cantera de Reims, que se le habrá acabado el combustible o se le estará acabando. Vale, esto vamos a frenar aquí, que siempre me como la valla. Una vez me la comí. Bueno, me la comí, la próxima vez dije que no me la iba a comer, me la comí igualmente. Pero esta vez no. Sí, bueno, ahora esto hay que tener bastante cuidado porque suele pegar bastantes rebotes en, no sé si es en esta bajada o en la siguiente. Ahí hay como un bache y suele pegar un rebote bueno. Aquí me parece que es, sí, aquí es. Cuidado. ¿Ves? Un rebote ahí que te cagas. Como vayas a más de 40, te zarta el camión, vamos. Más que un canguro. Aquí estamos ya para entregarlo. A ver cómo es el aparcamiento. Lo podemos entregar de cara. Vale, me voy a meter por detrás de este. Es más fácil. El último me lo tuve que saltar porque, vamos, el último aparcamiento, como no viste el vídeo, porque al final no lo pude subir, me daba error, se me corrompió el archivo, pues no lo viste, pero un aparcamiento, vamos, no me salía ni para atrás. Lo tuve que cancelar, hacerlo automáticamente y a ver cómo va este. Vale,
Vamos a tener que tirar un poquito para adelante. Tiramos para adelante y ahí, perfecto. A ver. Venga, perfecto, 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 perfecto. Por aquí como va, vale, bien. Vamos a enderezar y perfecto. Chavales, es que haya quedado. Al nivel 11, trabajador cualificado, nos llevamos 624 euros. ¿Y a qué le vamos a poner? Le vamos a poner, vale, explosivo, gases, a ver, esto. Explosivo, gases, líquidos inflamables y sólidos inflamables. Pues, ¿qué le ponemos? Entrega justo tiempo. Sí, entrega justo tiempo le vamos a poner. Y aplicar. Perfecto. Se han llevado ya, por lo que parece, el tanque de carga de gasolina. Así que vamos a salir. Voy a dejar aquí la salida de lo que sería la cantera. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo, que paséis un buen feliz año. Me dan 50 de experiencia. Hostia, el rebote que os dije. 50 de experiencia por 100 kilómetros de libertad, correcto, vale. Pues bueno, lo que os digo, espero que paséis un buen. Una buena noche vieja. Me parece que decir noche vieja. Porque como dije en el anterior vídeo que no subí, siempre me lío entre noche vieja, noche buena y navidad. Me cuesta bastante distinguirlo. No pasa nada, son cosas de la vida. Pero bueno, espero que paséis una feliz noche vieja y que tengáis un buen año 2014, mejor que este, si habéis tenido un mal año, y si lo habéis tenido bueno, pues mejor igualmente. Sí, bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.